1:33 del mediodía. Volvemos nuevamente con Rodicely Cárdenas desde Rampa 4, Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Adelante, Rodicely. Sí, transmitimos en vivo y en directo desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Hace pocos minutos, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nacional Antigolpe. Recordemos que el presidente venezolano destacó cuatro grandes objetivos para defender la patria. El primero de ellos, la defensa de la soberanía nacional, garantizar la defensa del orden constitucional, garantizar el derecho al funcionamiento de economía y, en cuarto lugar, evitar la violencia. El presidente destacó, además, antes de partir a Nicaragua, que defenderá no solo la defensa del país, sino que impulsa esa agenda económica con el apoyo de los empresarios. En este momento, el presidente camina rumbo al avión que lo trasladará a Nicaragua para participar en las actividades protocolares de Nicaragua. Recordemos que hoy es la toma de posesión en horas de la tarde del presidente Daniel Ortega. Por el ciudadano capitán de navío, Luis Javier Robles Maya, comandante del Cuerpo de Cadetes de la Academia Militar de la Armada Bolivariana y comandante de la agrupación de parada. El presidente venezolano destacó que asistirá a estos actos protocolares. Recordemos que el comandante Daniel Ortega fue reelecto presidente por tercera ocasión consecutiva en las elecciones celebradas el pasado 6 de noviembre. Independencia y patria socialista. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Permiso para hablar con usted. Muy bien. El pueblo venezolano, libre y soberano, dio a usted, a través de la Carta Magna, impulsada por el comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías, el mandato popular para dirigir los designios de nuestra hermosa patria Venezuela y continuar con el legado de la Revolución Bolivariana. Hoy, en función de jefe de Estado, usted lleva un mensaje de amistad y solidaridad de la Revolución Bolivariana a la Revolución Nicaragüense, liderada por el comandante Daniel Ortega. Hoy se conmemora el 157 aniversario del pase a la inmortalidad del guerrero imbatible, el general del pueblo Ezequiel Zamora, quien su oportunidad fue vilmente traicionado por la tiranía que gobernaba en ese momento. Por eso, mi comandante jefe, usted cuenta con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está fielmente comprometida con esta revolución. Hoy rendimos honores a usted, 108 combatientes bolivarianos, porque somos hijos de Bolívar. Revolucionarios, porque nos debemos a esta revolución. Antiimperialistas, porque jamás nos doblegaremos ante imperio alguno. Socialistas, porque somos del pueblo y para el pueblo. Y profundamente chavistas, porque somos hijos de Chávez. Tengo el altísimo honor de invitarle a usted a pasar revista a la agrupación de parada. Bolivariana. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, solicito su autorización para pasar a mi puesto en formación. Muy bien, le agradezco mucho sus palabras que expresan el compromiso de una Fuerza Armada con valores, con ética, con una doctrina muy clara. Nos vemos muy pronto para seguir desarrollando los ejercicios Zamora 200.
toda la capacidad de defensa nacional que nuestra Fuerza Armada jamás tuvo y que ahora sí va en desarrollo pleno. Felicitaciones, muchas gracias. Gracias, mi comandante en jefe. Sus palabras serán transmitidas al personal bajo mi mando. Muy bien. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para retirar. Muy bien. A esta hora es fundamental destacar que el presidente Nicolás Maduro juramentó a Tarek El Aissami, vicepresidente ejecutivo de la República, quien encabeza este comando nacional antigolpe. Además, también participan en este nuevo brazo ejecutor que eleva todas las medidas preventivas por la soberanía de la nación al almirante en jefe Carmen Meléndez, vicepresidenta sectorial y soberanía política. Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con vista al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención, presenten. ¡Arra! Que el presidente venezolano juramentó el Comando Nacional Antigolpe, que también estará encabezado por el ministro de Defensa y comandante estratégico operacional, Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional, ministro del Poder Popular para Relaciones Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, así como también el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Gustavo González López. Se unieron a esta mesa de reuniones por la soberanía de la nación la canciller venezolana Delcy Rodríguez y César Vega, comandante general de la milicia bolivariana, en compañía del comandante de la Policía Nacional Bolivariana, Franklin García Duque. Es importante resaltar que el presidente, tal como lo anunció el pasado domingo, hoy cumple su anuncio y indicó en el pasado domingo que el Comando Nacional Antigolpe dedicaría las 24 horas a tomar las medidas preventivas, legales y correctivas, tal como lo afirmaba, contra todos los sectores golpistas. Esta es la información que nosotros tenemos hasta el momento y retornamos con ustedes.